350 es una posición política que tú asumes frente a una circunstancia. Y en este caso, ya no es solamente frente a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, sino frente a todas las decisiones inconstitucionales que vienen de parte del Estado, y es el desconocimiento al régimen en su conjunto. ¿Cómo se traduce eso para la sociedad, para la gente? Al principio estuve desarrollando que obviamente hay una gran cantidad de acciones que se van a ir tomando y que se pueden ir anunciando. En lo inmediato, lo que estamos convocando es el proceso de desconocimiento activo del fraude constituyente, que implica lo que ya tanto mi persona como Simón reafirmamos, que es que cada comunidad y cada sector de la sociedad, eso es un llamado a que lo hagan todos los gremios profesionales, lo hagan los sindicatos, lo hagan las asociaciones de vecinos, lo hagan en las universidades, empiecen a declarar ellos mismos que desconocen al régimen, que desconocen a la constituyente y que particularmente aquellos que son centros electorales no van a prestarse para que los usen para violar la constitución. Eso es un primer ejercicio del 350. Es la ciudadanía diciendo, me rebelo y desconozco, no reconozco tu autoridad y como no reconozco tu autoridad no voy a permitir que mi centro electoral sea usado para imponer tu fraude. Y otra razón, desde el día de mañana concretamente, implica, por ejemplo, la movilización que estamos realizando al Ministerio Público, es también, recuerden que esto no es solamente un tema de una marcha, es la razón de la marcha y lo que está detrás. Mañana es un ejercicio del 350 al desconocer este falso antejuicio de mérito que hace la Sala Plena en contra de la Fiscal General de la República. ¿Qué implica eso? Primero, una posición política, pero luego viene también, si ellos llegasen a avanzar con ello, que por cierto, no podrían hacerlo, porque lo hemos reiterado muchas veces, que la única forma que puedan sacar a la fiscal es si la Asamblea Nacional la destituye. Y aquí se lo decimos, no la vamos a destituir.